No es una super
traslado, pero es una emergencia. Aquí tenemos hasta 45 minutos para poder entrar. Luego vienen los lesionados con un código 3, es de menor gravedad. Este tiene un pictograma de tortuga. ¿Por qué creen que es de tortuga? Es la prensa, la atención. Quiere decir que le podemos brindar la atención más allá de los 45 minutos, que no compromete su vida, pero que sí requiere una atención. A lo mejor puedo decir una persona que esté histérica, que está con una crisis nerviosa, que sí requiere la atención, pero puede esperar. ¿Me explico? A lo mejor una persona que tiene una herida, que no tiene una hemorragia importante, una persona que tiene una quemadura del 20 al 30% sin lesiones respiratorias. Esa es la gente que podemos meter en un código 3. Una persona con múltiples golpes, con probables fracturas, probables esguinces, pero que dándole una atención de primeros auxilios podemos controlar su estado. Y luego viene un código 4. Que es una tarjeta negra. ¿Quién creen que es así? Los muertos, exactamente. También tenemos que instalar esta tarjeta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones podemos rescatar a un muerto y cuando todo llama la atención, el de un doctor, ¿no? Y nos queremos acercar, perdemos la atención de los demás lesionados. Entonces quiere decir que esta es una persona que ya no requiere atención. ¿Para qué es todo esto, chicos? Es precisamente por lo que les decía. El puesto de triage es para seleccionar al que tiene una mayor gravedad y que puede comprometer su vida. Lo que la facilidad que nos va a dar es que son los primeros que vamos a trasladar en la ambulancia. Uno de los Para que se apunten, por favor.
Gracias.